Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para Dos. Ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Hoy, pues bueno, tenemos un directo pues, bastante especial porque, bueno, pues nosotros tenemos que seguir con nuestra rueda de entrevistas y tenemos con nosotros a Ricardo Martínez, responsable de la editorial Héroes de Papel. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos, preparados para contestar a vuestras cosillas. Encantados también nosotros de tenerte aquí con nosotros y también, por supuesto, me acompaña mi compañera Sora. Muy buenas, Sora. Buenas. Bueno, pues, Ricardo, ¿preparado a que te masacremos a preguntas? Aquí estoy, para lo que haga falta. Bueno, y por supuesto también saludar, como siempre, a la gente del chat que ya está aquí también preparada, dispuesta pues a lanzarte también preguntas y a conoceros un poquito mejor. Así que, bueno, pues yo creo que no les vamos a hacer esperar más. Así que, Sora, cuando quieras. Pues vamos a empezar con la pregunta que les hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Y es, pues, sobre la situación esta que acabamos de pasar. ¿Cómo os ha afectado dentro de la editorial de Héroes de Papel la situación del COVID? Hombre, pues ha sido un golpe fuerte, supongo que como todo lo que estarán diciendo los compañeros, ¿no?, de las editoriales. Porque, bueno, el principal escollo que hemos tenido ha sido que todas las tiendas de España se han cerrado de pronto y, pues, obviamente la facturación con eso cae en picado, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia tienda online, pero bueno, a pocos días de que comenzara todo este asunto del confinamiento, pues decidimos parar los envíos por motivos de seguridad y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos estado bastante parados a nivel de ventas durante estos meses, pero bueno, hemos tirado adelante como hemos podido y eso sí, hemos aprovechado el tiempo pues para principalmente preparar lanzamientos que iban a ser de primavera más bien, primavera-verano, pues han tenido que ir irremediablemente al otoño-invierno, incluso mucho a 2021, pero bueno, nos ha permitido trabajar en estos proyectos con un poquito más de calma de lo habitual e incluso, bueno, poder adelantar el trabajo y demás. Así que bueno, por un lado, pues obviamente ha sido complicado, digamos, pero bueno, hemos incluso podido sacar algo positivo de todo esto. Prepararlo todo un poquito mejor, ¿no? Con más calma, básicamente. Sí, porque te habías metido en una vorágine de lanzamientos, son muchas cosas. La editorial la lleva muy poca gente, o sea, somos muy poca gente los que estamos ahí al frente de todo. Uh-huh. Y muchas veces, pues bueno, los problemas derivados de editar un libro siempre surgen a última hora, las complicaciones, lo imprevisto. Entonces, eso te hacéis siempre, pues, como quien dice, a destajo, ¿no? Entonces, poder trabajar a meses vista, meses y meses y meses para enviar un libro a imprenta, pues hombre, permite hacer las cosas con un poquito más de calma. Uh-huh. Bueno, pues también aprovecho para comentaros a la gente que estáis en el chat, pues que también podéis plantearle cualquier pregunta a Ricardo, como os he dicho antes, que bueno, que ya veo que estáis aquí algunos ya deseando enviar propuestas, así que luego las comentaremos. Y bueno, pues yo también quería preguntar, Ricardo, uh-huh. Bueno, habéis sacado varios libros, ¿no? Basados en unas series que son ya hoy día todo un clásico. Y bueno, pues eso era un poco saber cómo decidisteis sacar una línea de libros, pues basados en series tan conocidas y tan recordadas como pues Evangelion, Full Metal Alchemist o Cowboy Bebop. Bueno, esto surgió cuando ya llevábamos cierto recorrido en el tema de videojuegos, nos apetecía un poco diversificar. Y para diversificar lo primero que pensamos fue meternos en el mundo de animación japonesa y ese tipo de obras, ¿no? Porque, bueno, siempre pensamos que el público de videojuegos siempre se inclina también mucho por ese tipo de productos, ¿no? Mm. De ahí la primera colección de libros que se nos ocurrió fue la de Studio Ghibli, la biblioteca Studio Ghibli. Uh-huh. Y por, bueno, también por inquietudes personales, ¿no? Pues somos muy amantes de Studio Ghibli, del anime y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así fue como contactamos con los autores y diseñamos toda la colección y demás. Mientras la biblioteca Studio Ghibli funcionaba de forma, digamos, ya sola, como quien dice, ¿no? Y estamos preparando nuevos libros y demás, decidimos pues seguir con ensayos sobre animación porque vimos que había mucha demanda, la gente estaba súper contenta con el sello crossover y demás, ¿no? Entonces pues ya fue como empezaron a llegar
Evangelion, Fullmetal Alchemist, Cowboy Bebop, bueno, y muchos que están por venir. Pues ya que has Y bueno, comentado. Sí, es hora. no, iba a seguir con la siguiente pregunta a ti, si te dejamos. No, que eso también, ya que están por venir, pues vamos a ver si luego nos puedes contar un poquito más, pero sí que es hora. Relacionada con la pregunta que te ha hecho mi compañero, te quería preguntar cómo decidís de qué obras de anime o qué obras de manga, series, habláis. ¿Cómo decidís la serie de la que va a tratar el libro? Pues depende del proceso, como sea. En ocasiones nosotros mismos, pues por conocimiento del tema, buscamos al autor o a la autora perfecto para un libro y bueno, y apostamos por ese proyecto. Y también hay ocasiones que, muchas, que el autor nos presenta el manuscrito, ¿no? Y bueno, y si no encaja por lo que sea, pues vamos para adelante. Por ejemplo, el libro de Evangelion, pues bueno, yo como súper fan de Evangelion, pensé que un libro en el que se tratara con detalle toda la mitología y todo el trasfondo filosófico de Evangelion podría funcionar muy bien. Entonces buscamos inmediatamente a un autor y nos pusimos a trabajar en ello. O, no sé, el libro de Fullmetal, que sabíamos que Mariela era súper fan y entendida, ¿no? en la obra, pues también estuvimos en conversación con ella y así fue como salió el libro. Luego tenemos otros que están por llegar, como por ejemplo el de Cabo y Vivo, que sí se nos presentó a nosotros, no los buscamos. Depende un poco de por dónde llegue. Pero al final, nosotros lo que buscamos es que estos libros sobre anime tengan pozo, o sea, que no sean simples recolecciones de información enciclopédica, sino que también hablen de todo lo que hay detrás, ¿no? De lo que a mucha gente se le puede quedar en un momento dado en la superficie a la hora de disfrutar de esa serie. Exactamente, ¿cuál es el tono que buscáis en estos libros? O sea, ¿cuál es un poco la seña de identidad que queréis transmitir desde Héroes de Papel? Hombre, a Con estos nosotros, libros en a ver, concreto. ¿perdona? Sí, con estos libros en concreto, ¿no? Que hemos mencionado Vale. de Evangelion, Fullmetal, etcétera. Un poco como que, Nosotros. ¿cuál es el tono? Sí, el tono está un poco decidido o viene heredado de los libros sobre videojuegos, ¿no? Nosotros en su mayoría hay de todo, ¿no? Además, ahora que ya que hemos sacado novelas y tenemos algunos libros con un tono más humorístico, pero sí que lo que siempre nos gusta mantener cuando decidimos apostar por un libro es que la información, como se dice, digamos, popularmente, que no vaya a una Wikipedia y la encuentre y ya está, ¿no? O sea, que tengan un valor añadido, que el libro tenga un sentido en el aspecto de que hay detrás de una obra, ¿no? Por ponerte un ejemplo, los libros de la leyenda Final Fantasy, Sí. que es uno de nuestros bestsellers, pues yo creo que funcionan también precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces hay obras y muchas de ellas provenientes de Japón, que por muchos motivos, llámese por la traducción, por la cultura o por una suma de varias cosas, no llegan a transmitir al público occidental todo lo que su creador, o sencillamente porque es demasiado crítico para que se entienda en un primer visionado, en una primera partida, ¿no? Nosotros lo que buscamos siempre con nuestros libros es, por supuesto, una lectura amena y divertida, pues tampoco nos gustan libros que sean demasiado sesudos o pesados, pero y que sean rigurosos y que sobre todo aporten mucho sobre el trasfondo, pues desde filosófico o simbólico o mitológico o lo que sea, dependiendo ya de la obra. Sea que buscáis un poco mezclar lo que es una información profesional, ¿no? Y bien nutrida, pero a la vez entretener. Exacto. También eso se refleja en cómo maquetamos los libros, ¿no? Intentamos que, bueno, nosotros podríamos sencillamente o bien nutrirlo hasta la saciedad de dibujos, como quien dice, ¿no? O de fotograma o lo que sea, o bien, por el contrario, hacerlo desde estos planos. Nosotros siempre intentamos un equilibrio, ¿no? Que también se muestre ahí, ¿no? Por ejemplo, el libro de Evangelion, que lo cito mucho porque es que se me viene ahora mismo a la cabeza, Es estamos que ahí es con muy el. bueno. Y sí, además es de mi favorito. Creo que tiene un muy buen equilibrio también en el diseño, ¿no? A ese nivel de sobriedad por un lado, pero sin dejar, pues,
de lado las características propias de la serie, los colores, la tipografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si sí, buscamos un poco eso, que los libros sean, por supuesto, al menos entretenidos y divertidos de leer, pero que aporten mucho al aficionado. Sara, cuando quieras. No sé si... Bueno, lo has contestado un poco a medias la pregunta. ¿Cómo es el proceso de preparación de una obra y posterior publicación? Pues esta pregunta es buena, ¿eh? Pues, es como cómo se hace todo, ¿no? Sí, ahí está, ¿cuál es el proceso? A mí no me han preguntado por el chat, además. Sí, pues nada, depende nuevamente. Bueno, ese primer paso depende, pues, si bien, como por ejemplo fue en el caso de la Biblioteca Estudio Ghibli, se me ocurre, un proceso de buscar a los autores, hablar con ellos, tal, se firma el contrato de edición y ya se espera el manuscrito, ¿no? En el caso contrario, pues, nos suelen llegar las propuestas por correo o por teléfono o lo que sea, y nosotros siempre solemos pedir, a no ser que, por ejemplo, nos digan, quiero publicar un libro de Final Fantasy VII. Digo, pues mira, es que ya tenemos, de hecho, dos libros de Final Fantasy VII, pues, por lo que sea, no, que no nos interese, ¿no? Generalmente, cuando no damos una opción ni de mostrar el índice ni de mostrar contenido, por eso, porque directamente estás pisando una obra que ya tenemos, ¿no? De no ser así, pues por lo general pedimos un índice detallado, una estructura de los contenidos y una prueba de pues, no sé, un capítulo o lo que sea, pues, para valorarlo el nivel de redacción y demás. Si todo nos gusta y nos cuadra, pues nada, pasamos a la firma del contrato de edición y de publicación y generalmente ponemos las fechas de... una fecha con el autor o la autora, fecha de entrega. Una vez recibido el manuscrito, pues comienza nuestro trabajo de edición, valoramos qué tal está, aportamos ideas, complementos, desde que ya depende del libro, ¿no? Desde gestiones de entrevistas, porque nosotros una cosa que nos gusta mucho incluir a los libros muchas veces son entrevistas, por ejemplo, en los de Ghibli tenemos pues entrevistas a gente que estuvo en el equipo original de la película, que lleva muchos meses de comunicación entre Japón y España y demás. O, pues no sé, elaboración de ilustraciones para algunos libros, ilustraciones originales, no sé, ya depende de eso. Mientras tanto, pues, las personas que se encargan del diseño y la maquetación, pues están trabajando en el aspecto general que va a tener tanto cubierta como interior y demás. Luego pasa por una corrección, luego pasa por otra corrección por parte de nuestros correctores, o pasa por una corrección propia, posterior nuestra también, y luego pues lo revisamos 600 millones de veces para intentar que no quede ninguna errata, pero seguro que luego al día siguiente de mandar la imprenta pues descubrimos. Eso siempre, nos lo han comentado varios editores, eso siempre va a suceder, por muchas revisiones que hayas hecho, siempre te va a salir algo. Además que no ha pasado de todo, o sea, nosotros hemos tenido errata en el lomo, errata en la portada, errata en el índice, errata en sitios que dices tú, pero ¿cómo es posible? Si es que es el sitio que más veces, por el que más veces han pasado, mi ojo, el del corrector, el del diseñador, el del autor, y lo hemos leído 40 veces, no han mandado la prueba de imprenta, es que es increíble, los duendes de la imprenta, eso es un mal común del mundo editorial, pero bueno, ya está. Nosotros, la leyenda urbana del mundo editorial. Y la portada, el diseño de la portada, del lomo, diseños interiores, ¿en eso tiene alguna, el autor está, o sea, participa en ese tipo de diseños o lo decidís entre la editorial? Nosotros siempre nos gusta que el autor participe de lleno en todo el proceso, porque además sabemos que siempre es la persona que más sabe del tema, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un libro de un anime muy específico, pues siempre a nosotros nos gusta que el autor nos diga, pues oye, yo creo que podría tirar por aquí y por allá. Luego esta idea se pasa a diseño, que son los expertos, digamos, y son los que le dan forma. Nosotros muy raramente nos hemos encontrado con problemas con autores a la hora de decirle, mira, esta es la portada de tu libro, y que digan, pues no me gusta, me parece, me gusta. Eso, yo no recuerdo que haya pasado nunca. Si es verdad que ha habido matices, ¿no? Oye, ¿y por qué esto tal y los colores? No. Pero por lo demás, a nosotros nos gusta que eso, que el autor esté muy encima de todo el proceso, porque también desde el aspecto más práctico de que pues seis ojos ven más que cuatro, a la hora de, por ejemplo, nosotros cuando maquetamos el libro, por lo general siempre le enviamos la maqueta
la galerada, digamos, antes de enviar a imprenta, se la mandamos a los autores para que revisen, para que, pues, me gusta esto más, esta foto la cambiaría. En fin, sí, el autor está siempre muy presente en todo el proceso. Además, es que ahora mismo estoy pensando en algunas de vuestras portadas, pues como las que hemos comentado, ¿no? El de Evangelion, el que se llama Tú no puedes ser un héroe, o Tras la puerta de la verdad, ¿no? Creo que era el de Fullmetal Alchemist o el de Cowboy Bebop. Porque, a ver, se puede haber pillado directamente, haber pedido permisos y haber puesto pues una ilustración original, ¿no? De la obra y tan pichis, ¿no? Una rotulación así bonita y tal y pa'lante. Pero, en cambio, vosotros, bajo mi punto de vista, le dais como una vuelta de tuerca y hacéis como vuestro, quiero entender, ¿no? Que es como vuestro propio diseño, pero que está perfectamente adaptado a cada obra concreta, ¿no? Si, por ejemplo, tomas el de Evangelion, pues esos tonos morados, ¿no? Como el de Eva, así en fosforito, o el de Fullmetal Alchemist en rojo, o el de Cowboy Bebop, ¿no? También, entonces, eso es un poco también, supongo, lo que pretendéis, ¿no? Que no sea una ilustración, sino que tenga, otra vez, vuelvo al mismo tema, personalidad, ¿no? Un poco marca de la casa, entiendo que es así. Sí, exactamente. A nosotros nos gusta que, igual que buscamos una mayor profundidad en nuestra obra, en el interior también nos gusta que no limitarnos a, pues, a coger una ilustración de Evangelio y ponerla en la cubierta, ¿no? Que también está muy bien y oye, es muy llamativo y muy atractivo. Sí, muy válido también, ¿no? Eso no muy es válido, un problema. Eso, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, nuestro estilo siempre desde el principio ha sido ese y nos gusta, ¿no? Nos gusta aportar... Hay gente, de hecho, a la que no le gusta eso, pero nosotros creemos que es muy distintivo de nuestra editorial y bueno, por ahora lo tenemos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es un poco, bueno, más general. ¿Cuál de los libros de los que hemos estado hablando, de Ghibli, de Evangelion, Fullmetal, cuál os ha funcionado mejor? Hombre, por ejemplo, los libros de Ghibli funcionan súper bien. El libro de Chihiro, también es verdad que fue el primero. Bueno, ahí se unen varios factores, que Chihiro es una película legendaria, claro. Y que fue el primero de crossover y que es un librazo, claro, indudablemente. Y ese posiblemente, el libro sobre el viaje de Chihiro sea el que mejor, del que más hemos vendido, creo yo. También nos ha quedado súper bien el libro de Evangelion. Se ve que la gente tenía muchas ganas de intentar entender la serie, ¿sabes? Y buscan el libro desesperadamente. De hecho, hemos lanzado una especie de edición un poquito más económica y con otro acabado y demás, que lo hemos hecho con algunos libros de la editorial, y uno de ellos es el de Evangelion, precisamente por eso, porque la primera tirada fue una pasada, o sea, es que voló. Sí, doy fe que cuesta encontrarlo. No está agotada, o sea, está agotada esa primera edición, pero una edición es que llamamos Reboot, sí que están a la venta, que son ediciones en tapa blanda, con el interior una tinta, una versión un poquito más, eso, económica. Sí, además es que recuerdo que de esta clase de libros, bueno, yo por ejemplo tengo aquí en la mano, aunque no es manga anime, tengo el de Más allá de Orión, de la peli de Blade Runner, ¿vale? Para por si alguien en el chat se le escapa, que es una pasada de libro, por cierto. Y por ejemplo en el interior, las páginas, ¿no? O sea, lo que es el tipo de hoja, tiene un acabado como, o sea, en vez de mate, tipo papel más estándar, es como un acabado brillante, ¿no? Que bajo mi punto de vista, pues le da también un rollo bastante, un acabado como bastante cuidado, ¿no? Y imagino que también que con los, si no recuerdo mal, con los otros es igual. En estas ediciones económicas, por ejemplo, ese papel va a ser diferente o porta tapa blanda y demás. El papel básicamente lo elegimos en función del contenido. O sea, nosotros para libros, por ejemplo, con los colores de Blade Runner y por la cantidad de fotografías, digamos, de acción real, ¿no? Eso es usar el papel estucado, que es el que tú comentas. Y para otros libros, por ejemplo, los libros de la biblioteca Estudio Ghibli llevan un papel offset, se llama. Sí. Porque es un papel que muestra mejor los colores, la ilustración original y demás. Es que depende mucho. En cambio, por ejemplo, en el asunto de las ediciones Reboot, al ser todas ediciones a una tinta, o sea, en escala de grises, pues el papel que usamos es un papel
te podría decir el nombre, pero vamos, es el papel más adecuado, ¿no? Para el aguasado, se llama, que es un papel muy el más bonito, digamos, para las ediciones de una tinta, en escala de grises y eso. Otra de vuestras series más destacadas es un poco la que le habéis dedicado a Final Fantasy, ¿no? A los videojuegos Final Fantasy en concreto. Bueno, los de la leyenda D, ¿no? Que ha sido pues la leyenda Final Fantasy 7, 8 y 10, si no recuerdo 9. Mal. 7, 8, 9, ya vais por 7, 8, 9 y 10, ¿no? Ahora mismo tenemos 7, 8, 9, 10 y el último que hemos lanzado es el de uno que recopila el 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3. Pues yo te quería preguntar si hay planes de sacar más libros basados en la franquicia Final Fantasy, además del de Final Fantasy 500 años después de Final Fantasy VII, a través de sus creadores. Se llama así el libro, ¿no? Y sale el 16 de septiembre. Así de paso aprovechamos y hacemos un poco de spam. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, Final Fantasy, además ahora con el lanzamiento del videojuego, del remake y demás, está pues... Bueno, nunca ha dejado de estar de moda, ¿no? Y es ya mítico. Pero bueno, con todos estos títulos, aún así, ¿os planteáis sacar más libros de la franquicia? Por ejemplo, de 4, 5, 6 o de algún spin-off. ¿Algo más con Final Fantasy que tengáis planeado? Sí, vamos, tenemos de hecho varios libros ya en proceso de preparación. No puedo decir cuáles, porque... mi compañero de prensa me asesina si se pierde el control de esta información, pero vamos, sí puedo decir que muchas de las entregas principales van a tener su correspondiente libro. O sea, que vas a tener videojuego de la saga y libro para acompañar. Sí. No te puedo decir todos, pero sí muchos, o bueno, los más lo más representativo. Hablando que es una saga de RPGs, que además es un género que, bueno, que aunque lleva años que en España, pues cada vez nos llegan más títulos de Japón que se localizan al inglés y nos llegan aquí a Europa. ¿Tenéis planeado también sacar libros basados en otras franquicias, como por ejemplo puede ser Dragon Quest, mismamente, o Tales of, o no sé, cualquier franquicia potente, teniendo en cuenta del éxito de Final Fantasy? Sí, o sea, en nuestros planes por supuesto que está, ¿no? De hecho, bueno, no es el único RPG o la única saga RPG que tratamos, ¿no? Pero sí es verdad que si bien es cierto que Final Fantasy tiene una popularidad tremenda, hay otras sagas que ya, aunque no lo parezca, son mucho más de nicho al nivel de publicar ensayos de ellas, ¿no? Sí. Pero los creo que no sé si Ricardo se ha quedado congelado. ¿Sora? Yo. Esto se ha quedado pillado. ¿Hola? ¿Sí? ¿No me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Te escuchamos. Vale. No sé qué habrá pasado. Los 10 últimos segunditos no se te han escuchado. Cuando estabas hablando del tema de algunas sagas más de nicho. Sí, lo que decía, que bueno, que son sagas que aunque parezca a nivel de ventas que no son de nicho o no, que no son muy de nicho, tanto como para hacer un ensayo dedicado a ellas muchas veces es un poquito más arriesgado. Hombre, en el caso de Dragon no lo creo, aunque también es verdad que Dragon Quest pues es que es una saga tan grande y tan inmensa que bueno, que si hay algún autor que se atreva, pues bienvenido a él, ¿no? Pero que tratar ese tipo de proyectos con la rigurosidad que a nosotros nos gusta y demás es duro. Es que escribir sobre RPG es la leche, ¿eh? O sea, es que los libros, por ejemplo, el libro de Final Fantasy VII, el nivel de documentación que llevaron a cabo los autores es absolutamente de loco. Es consultando fuentes japonesas, en bibliotecas, mirando revistas antiguas, una pasada. Y bueno, hemos hablado de bastantes series, libros, Ghibli, y bueno, quería que hablásemos de un libro en concreto que salió además en un especial que hice de Sailor Moon, que el libro se llama Los secretos de las Magical Girls. Género yo no lo sabía, también. No lo...
Nos lo dijeron las invitadas. Por lo visto, revelan un poco de qué trata el género, que es más oscuro de lo que realmente se piensa, porque pensamos que, bueno, sale hormonal el empoderamiento de la mujer, y resulta que el libro este desmitifica todo eso, y parece ser que en Japón tienen otra visión. Sí. Entonces, quería que lo comentases un poquito también para tocar un poco todos los libros. Joder, es que ese libro es que me encantó. Los secretos de Michael Gell de Bárbara. Lo edité yo, ese libro lo edité yo. Y yo la verdad es que bueno, a mí de siempre me ha gustado mucho el manga y el anime, ¿no? A nivel de aficionado, nada, nada más allá. Y claro, lo típico, ¿no? Pues cuando eres pequeño, pues todo lo que echan en televisión, bueno, en aquella época, lo que hubiera bueno era, pues lo veían, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues vi en su momento Sakura, Sailor Moon y tal, y me encantaba, o sea, me encantaba, pero claro, no tenía ni idea de lo que había detrás de todo eso. Y cuando me llegó cuando nos llegó la propuesta de este libro, pues la verdad, o sea, me sorprendió, ¿no? Me sorprendió un libro dedicado al género este, pero me leí el manuscrito y me pareció increíble, o sea, increíble. Para mí de top absoluto de lo mejorcito que publicamos bueno, el año pasado, te diría No, este año, es de este año. Los secretos de Magical Girl lo publicamos así en Sí, 2020. en enero. Ah, sí, en enero, es verdad. En enero, sí. Es que claro, lo que sale en enero yo lo he trabajado en otoño de 2019, entonces me vuelvo un poco loco ya, ¿no? Pues sí, sin duda de lo mejor de este año, ¿no? Y sí, es un libro que desmitifica muchísimo, que abre la mente de forma brutal y que todo el que tenga algún tipo de, o crea que tiene algún tipo de prejuicio sobre este subgénero, el de la Magical Girl, debería acercarse porque es la leche, ¿no? Además, es un libro que, bueno, pues, tal y como es el propio género, lo ves, lo tienes en las manos y ves, y todo lo que ves son estrellas, corazones, luna y motivos está guay y la gente pues se sorprende mucho, ¿no? Claro, pero luego ves Madoka, que encima tiene de eso, pero pasado por todo el filtro oscuro, turbio y chungo, y dices, esto mola. Sí, pero es que yo iba por otro lado porque las chicas que estuvieron con nosotros en Sailor Moon decían que Japón tenía una visión diferente de las Magical Girls, que era como que de niñas puedes hacer todo lo que quieras. Pero tu objetivo es convertirte en una señora ama de casa. Sí, o sea, Sea, que era turbio en el sentido de la sociedad japonesa, del pensamiento japonés, no tanto de series, sí. que hay series turbias o series súper kawaiis, pero me refiero más a la sociedad japonesa, que ellos lo ven de otra forma. Es que de hecho esto que comentas ahora también se ve en algunas series de temática Magical Girl, cuando por ejemplo la madre del protagonista, de la protagonista también ha sido Magical Girl en su juventud y ahora, en su edad adulta, es ama de casa. Y es la hija ahora la que va al colegio y la que luego digamos que es la hija la que hereda, ¿no? Eso El se rol ve. que tenía la madre. O sea que no vas nada desencaminada, porque a veces incluso en la propia serie también meten un poco eso, ¿no? Es Eso me curioso. gusta también en general, yo creo, ¿eh? O sea, no hay que irse más lejos de Dragon Ball mismamente, como Chi-Chi es un personaje temible y tal, una guerrera, y en cuanto crece, pues una ama de casa preocupada. Hicieron con Chichi un destrozo, pero vamos, es mi personaje favorito y digo, joder, ¿quién te ha Sí, sí. visto? El primer Dragon Ball es increíble. Luego ya lo que pasa es que, en fin, la sociedad japonesa es como es. Eso no se le puede. Sí, pero es algo que yo la verdad es que no lo sabía y lo dije, digo, joder, no sé si leerme el libro o no, porque sí que me llama la atención, me gusta el género, pero que te destrocen conceptos que tú tienes, porque te los destrozan. Pues, Bueno, pff, pero a mí también yo creo que es no. que te dan una común, más que destrozarlo, yo prefiero verlo como que te dan una nueva visión, ¿no? Como que, o sea, Exactamente. una nueva Ya, pero perspectiva. ves Sailor Moon que te mola, te gusta el Sí. rollo y luego piensas en lo que lees y dices, joder, o sea, todo Bunny pasa por todo eso para luego barrer la casa. Ya. Eso sí. Pero bueno, es que es una sociedad machista. Bueno, No, eh. pero yo, si no te lo has leído, no, te lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Me Muchísimo. da miedo, o sea, no es que no me llame, es que me da miedo. Adéntrate, Sora.
No tengas miedo. Pues hemos estado hablando pues, también muy interesante sobre Magical Girls, que es un género pues que podríamos dedicarle un podcast entero directamente. Y yo te quería preguntar también, Ricardo, ya desde el punto de vista de editores, ¿no? ¿Qué exactamente qué es lo que buscáis de cara a nuevas propuestas que estén relacionadas con toda la cultura pop, ¿no? Manga, anime, videojuegos, cine. Es que claro, ¿qué buscamos? Nosotros por lo general el grueso de nuestras publicaciones se podrían definir como ensayos sobre obras, digamos, célebres de la cultura pop, principalmente videojuegos y animación japonesa, ¿no? Pero luego tenemos libros como 101 datos estúpidos sobre cultura pop para la hora de ir al baño, que es un libro increíble de Randy Meeks con datos increíbles, ¿no? O por otro lado, el de la Magical Girl, ¿no? Sobre un subgénero de manga anime que de pronto te vuela la cabeza, ¿no? Nosotros es lógico que a priori lo que nos llama, porque también muchas veces son apuestas más seguras, con todas las comillas del mundo, son ensayos sobre sagas célebres, ¿no? O sobre animes célebres, sobre películas célebres, pero siempre estamos abiertos a todo tipo de propuestas, ¿no? Tenemos un libro sobre gastronomía en películas míticas, tenemos este libro sobre Blade Runner, tenemos un libro sobre... Es que, por no hablar de los cómics o del manga que hemos publicado, de Fantastic World, que no puede ser una apuesta más absolutamente rara. Es que, por eso digo, ¿qué buscamos? Buscamos calidad, sobre todo, que nos llame, que nos guste y que le sepamos ver el valor. ¿Y propuestas arriesgadas? ¿Que podrían considerarse arriesgadas? ¿O hasta qué punto? Es que ahí ya, esto es lo que decimos internamente la editorial, ¿no? Al final, ¿cuál es nuestro baremo a la hora de publicar algo? Obviamente, pues que tenga un mínimo de viabilidad comercial por cuestiones como el público potencial al que pueda llegar, pero sobre todo que nos guste. O sea, es que nosotros, ¿cómo decidimos? Es una pregunta que nos hacen mucho también, ¿no? ¿Cómo decidís si publicar un libro o no? Pues al final es que si te mueve algo por dentro como lector, pues siempre va a haber un mínimo de gente que comulgue contigo luego en las tiendas, ¿no? Sin ir más lejos esto, Fantastic World, pues llegó a mis manos y mis socios son menos conocedores, o bueno, no leen tanto manga como yo, y un poco se sorprendieron, ¿no? Al ver los dibujos y al ver la propuesta, ¿no? Y sin embargo, pues yo le insistí mucho en apostar por ello porque me gustó mucho el tono, me gustó mucho el rollo. Y ahí está. Entonces, pues, propuesta arriesgada, sí. Nosotros siempre le decimos a la gente que nos escribe que por proponernos que nos propongan de todo. Y si os contara cosas que nos han propuesto, fliparíais, ¿no? Y que no hemos podido sacar por imposibilidades. ¿Algo que podamos saber, o por así por Bueno, curiosidad, o nos han propuesto desde publicar traducciones, entre comillas, ilegales de libros, publicarlo tal cual, a, pues no sé, fanfics, a cosas muy, muy, muy raras y muy inviables ya. No han llegado cómics, no han llegado novelas por un tubo, en fin, uno para. Pues si te parece, Sora, tenemos ahí un par de preguntitas del chat. Podéis seguir preguntando y os volveremos a dar paso, pero si te parece, respondemos un par. Sí, tenemos un par y bueno, una de ellas viene a relación con lo que estabas comentando de géneros, de propuestas. Tenemos a un espectador, Ricardo, que está escribiendo un libro y bueno, quería hacéroslo llegar a vosotros por si os gustase. Entonces, bueno, para que le diese los datos, el correo, lo que hiciese falta para que os lo hiciese llegar. O si alguien más quiere aprovechar también para enviar alguna propuesta a Ricardo, pues este es el momento. Vamos, en el apartado de contacto de la web está todo explicado. Pero vamos, sencillamente que nos escriban a info@aredepapel.es y nada, y estaremos encantados de valorar cualquier propuesta. Sí, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues nos pregunta también Leonardo Virués Román
si os leéis cada una de las obras que os llegan. Las propuestas, dice. Sí, supongo que sí. Depende, es que, mira, aunque parezca lo contrario, la mayoría de... Te puedo decir que la mayoría de las propuestas que nos llegan previamente a ser escritas. O sea, mucha gente nos dice, hola, Héroes de Papel, pues he pensado hacer un libro sobre la saga tal. ¿Os gustaría tal igual? Entonces, por eso solemos pedir siempre fragmentos de una parte del libro, ¿no? Y un índice detallado y una presentación del mismo, pues, para poder tener algo que valorar. Luego, dependiendo del tipo de obra, ¿no? Cuando estuvimos admitiendo más novelas para el sello Stories, sí que nos llegaban muchas novelas terminadas, pero claro, eso es sencillamente imposible para nosotros abarcar, pues somos una editorial muy pequeña, o sea, es que Héroes de Papel la componen, o sea, fundamentalmente tres personas, más una serie de, digamos, de colaboradores, ¿no? Colaboradores, digamos, que trabajan con nosotros y demás. Entonces, principalmente el problema está en las novelas, que es muy difícil porque nos llegan muchas y entonces, pues bueno, lo que hacemos siempre, pues lo típico, ¿no? Intentamos valorarla leyendo un fragmento. Es verdad que siempre podemos perdernos la gran obra del siglo XXI por no haber llegado al último capítulo, ¿no? Uh-huh. De alguna forma tenemos que hacer una selección y un baremo, si no es que es imposible. Y bueno, también la última pregunta que nos ha llegado, también de Leonardo Viruet, son varias preguntas en una. La primera, ¿hay un límite en la cantidad de páginas que debería tener un libro editado por vosotros? Nosotros nosotros no trabajamos con un número exacto de páginas o de palabras. Siempre le recomendamos a los autores un número aproximado, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión en parte comercial, en parte de sentido de la obra. Si tú publicas un libro de 600 páginas, pues obviamente sabes que en muchos aspectos pues va a haber una subida de precio. Es más caro de producir y el precio de venta será más caro. Y se puede convertir en algo que va en detrimento de tu propia obra, ¿no? Y muchas veces que sencillamente no es necesario. Hay libros que sí, nosotros tenemos pues Console Wars, tenemos Replay, tenemos Final Round, que son libros muy grandes, o muy extensos, mejor dicho, pero es porque las características propias de la obra así lo requieren. Nosotros por lo general trabajamos, y si tenéis alguno de nuestros libros, siempre suelen ir sobre las 200, 250 páginas o por ahí. No por nada, porque es el estándar de una obra con un recorrido comercial. Además, además que las que has mencionado... Las particularidades de cada obra, pero bueno. Claro, es que las que has mencionado tienen la particularidad de que son de un carácter más enciclopédico, ¿no? Por así decirlo, a lo mejor. Sí, exactamente. El tema. También depende, al final depende de eso, depende de las características que tenga cada obra. Las que son más enciclopédicas, pues siempre suelen requerir un mayor número de páginas, pero por eso al final lo valoramos caso a caso. También pregunta, ¿cómo seleccionáis los libros o cómo deberían ser estos? ¿Cómo los seleccionamos para publicarlos? Sí. Lo que he comentado antes, o sea, una lectura inicial... Valoración de... Lo primero, eso, que sea un tema que no hayamos tocado o que si lo hemos tocado tenga otro enfoque, ¿no? Como por ejemplo el libro de Final Fantasy VII, el nuevo, vamos a sacar otro libro de Final Fantasy porque la ocasión y porque la cantidad de información inédita que trae el libro lo merece. Y luego, pues eso, que nos guste, que se ciña a nuestros criterios de calidad, etcétera, etcétera. Lo que he comentado antes, vaya. ¿Y aceptáis borradores? Sí, sí. Nosotros todavía no hemos cerrado, en todos los años que llevamos, no hemos cerrado nunca la admisión de borradores. Sí pedimos un poco de paciencia para responder, pero... Bueno, pues vamos a seguir con nuestro cuestionario. Vale. Y vamos a retomar otra vez los libros de Ghibli. ¿Cómo surgió la idea de publicar libros sobre las películas Ghibli? Bueno, pues eso también surgió por lo primero de todo, por inquietud personal. O sea, somos muy fan de Estudio Ghibli y seguíamos la pista de algunos autores aquí españoles que nos gustaban muchísimo.
Entonces decidimos que más que hacer otro libro recopilando información sobre toda la filmografía de Ghibli, pues hacer una, pues, como sé, una biblioteca, digamos, una colección de libros que recoge información pormenorizada de cada obra, porque, bueno, las películas de Ghibli son inabarcables absolutamente. O sea, si habéis tenido la oportunidad de leer el libro, por ejemplo, de Laura Montero, de La princesa Mononoke, la cantidad de información totalmente inédita hasta el momento sobre la película es apabullante, y te das cuenta de la genialidad del trabajo de esta gente, ¿no? De Studio Ghibli. No habrá una película de 2 horas de duración. Entonces, pues, bueno, en parte homenaje, en parte vimos que el mercado estaba, pues, con ganas de leer sobre Ghibli. Y ahora hablamos tanto con Marta primero, luego con Laura Montero y con Manu Robles, y la verdad es que el proyecto funcionó genial, el proceso de trabajo fue estupendo y los libros han funcionado estupendamente. Precisamente hay más libros de Ghibli editados y, uh-huh. y un poco cómo determináis vuestra marca o vuestra seña de identidad frente a otras obras de Ghibli publicadas además en español que no son pocas. Ahí tenéis cierta competencia, por así decirlo. Sí, ¿qué os diferencia del resto? Bueno, nosotros, aparte de plena confianza en los autores de la colección, que hacen un trabajo increíble, nosotros desde un primer momento quisimos darle cierto valor añadido al libro. Si tenéis alguno por casa o lo habéis visto en alguna ocasión, os daréis cuenta de que no están excesivamente llenos de arte oficial. Sí que tienen muchos fotogramas para explicar momentos clave de la peli, pero luego sí le hemos dado otro valor añadido, ¿no? Precisamente en el caso de la Biblioteca Studio Ghibli, pues incluimos una gran cantidad de ilustraciones originales hechas por nosotros. Siempre intentamos, que hasta el momento así ha sido, incorporar una entrevista a alguien original, alguien que estuvo en el equipo original de la película, lo cual es un trabajo brutal porque es muy complicado, algo muy complicado de conseguir. Y luego también tenemos en cada película, o sea, perdón, en cada libro, sobre cada película, al final una galería de fotos de merchandising oficial de las películas. Esto lo conseguimos hablando con el que posiblemente sea el coleccionista de merchandising de Ghibli con más material del mundo, que es un japonés, Daisuke Kobayashi, que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa y nos permitió mandar a un fotógrafo para hacerle fotos a su pedazo de colección brutal que tiene de merchandising, ¿no? Esos son los. Luego también otra cosa que nos gusta mucho de la Biblioteca Studio Ghibli es que siempre hemos conseguido que lo prologue alguien célebre, ¿no? Algún artista célebre, pues sin ir más lejos, el prólogo de Mononoke, por ejemplo, es de Tom Moore, del director de La canción del mar y El secreto de los Kells y demás. El de Chihiro fue Iván Ferreiro, en fin, que creemos que tiene muchos valores añadidos que de hecho te gustan muchísimo. ¿Y tenéis pensado sacar más libros de Ghibli? Sí que, vamos, te puedo decir que ahora, o sea, por el momento estamos trabajando en 3 más, que, bueno, con el tema del coronavirus y demás, pues se están retrasando un poco todo, pero que seguramente yo quiero pensar que como mínimo en 2021 llegará el cuarto de la colección. Y no se pueden desvelar, ¿no? No, me gustaría, pero es que para esas cosas somos muy especialitos. Nos gusta hablar de las cosas en su momento. Bueno, antes has comentado un dato, anécdota, pues bastante interesante, ¿no? Como fue el hecho de que os permitieran, pues, hacer fotos, ¿no? A la colección, pues eso, ¿no? Del fan coleccionista que tiene más material, ¿no? De Ghibli en el mundo, se podría decir. Precisamente la siguiente pregunta iba un poco por esos derroteros, ¿no? Si nos podías comentar, pues, algunos de los datos más curiosos de cualquiera de vuestros libros. Sí, bueno, pues... Bueno, así más anecdótico, pues del tipo lo que has comentado de esta visita a la Casa Museo de Ghibli, que se podría llamar.
Sí, eso fue un poco carambola, pues buscando material de Ghibli para poner en el libro. Pues bueno, vi con un artículo en internet que hablaba del mayor coleccionista de Ghibli del mundo, ¿no? Y bueno, y en un primer momento dije, joder, ¿cómo hablo yo con este hombre? Que claro, yo ni papa de japonés y él ni papa de español, ni de inglés, ni de nada, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Gabriel Álvarez, que es nuestro traductor de japonés. Ha traducido, por ejemplo, Fantastic World. Y él también nos hace las gestiones, digamos, de conversaciones entre España y Japón, por decirlo de alguna manera. Pues gracias a él pudimos contactar con Daisuke y la verdad es que el tío súper súper apañado y desde el primer momento colaboró. Luego, pues también, por ejemplo, en el libro de Más allá del tiempo, el libro sobre Chrono Trigger y Chrono Cross de Mariana González, también incluimos una galería de merchandising de la saga Chrono, que en este caso lo curioso es que el mayor coleccionista, o sin duda uno de los mayores coleccionistas del mundo, es un tipo de Colombia. Anda. Un tipo de Colombia, sí. Di con él a través de una página de Facebook, no recuerdo, hace ya mucho tiempo. Y también estuvo encantado. Yo creo que también el coleccionista tiene mucho de que le gusta presumir de su colección, ¿no? Porque claro, Sí, para... bueno, yo creo que todos tenemos un poquito, todos Claro, a que todos nos tenemos gusta estanterías, presumir, ¿no? ¿no? Pues nos gusta, Claro, pues eso, un ponemos las poquito. figuras, las consolas y demás. Entonces, este tío estaba encantado de que su colección pues, fuera a formar parte de un libro, ¿no? Sea, Y hablando del también. mundo Crono, pues Exactamente. y un ejemplar de Chrono Trigger. Es una maravilla. Desde luego Sí, desde luego, desde luego. merece la pena. Y luego, pues nada, la mayor anécdota siempre ha llegado por ahí, el intentar dar con el entrevistado, con la persona más. Con el libro de Shenmue conseguimos también, mediante un amigo que tenemos en Francia, conseguimos hablar con Yusuzuki. Sí que tenemos entrevistas curiosas y anécdotas de ese tipo, ¿no? Porque, claro, somos una editorial minúscula, o sea, no nos conoce nadie, nos conocen muy pocos dentro y nadie nos conoce fuera. Entonces, pues muchas veces era como, ¿pero tú quién eres y por qué? ¿Y qué es esto de un libro de Shenmue? Pero bueno. Con mucho trabajo, insistiendo mucho y demás, pues se consiguen cosas muy interesantes. Editáis en, lo digo porque, bueno, nosotros tenemos bastantes, afortunadamente tenemos bastantes seguidores en Latinoamérica. Muchas gracias, chicos. Y preguntarte, pues aprovechando, ¿no? Porque siempre solemos tener a alguien de esas tierras, ¿no? Por el chat. Si también editáis en Latinoamérica y si no es el caso, pues suponiendo que alguien, yo qué sé, de Colombia, Argentina, México estuviera interesado en alguno de vuestros libros, ¿cómo lo podría conseguir? A ver, nosotros desde la propia página web enviamos a todo el mundo. Es verdad que a Latinoamérica pues, los costes de envío son altos porque Claro. no, o sea, no hay otra. Es que son altos porque son altos y ya está, ¿no? Si quieres hacer un envío controlado que tenga su tracking y demás, pues es elevado. Luego, a nivel de distribución, estamos distribuyendo de forma masiva en Argentina, en Chile y de forma más tienda a tienda, pero también estamos moviéndonos por allí. Sé que estamos en Uruguay, en Colombia, en Perú y en México. ¿Vale? Siempre llevamos años intentando llegar, porque es muy, 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 muy complicado para una editorial tan pequeña como la nuestra, llevar nuestros libros a Latinoamérica, pero sabemos que hay mucha demanda y bueno, llevamos años, años partiéndonos la cara para que lleguen de una forma u otra, ¿no? Y siempre estamos intentando mejorarlo. Queremos mejorar mucho en México y en algunos países, pero por ejemplo, en Chile ya que se pueden encontrar en todas las tiendas los libros. Perfecto. Pues vamos a cambiar radicalmente de tema o de franquicia, mejor dicho. Ahí está. Ahora nos vamos a meter de lleno con los videojuegos. Nos ha surgido una duda y es la siguiente. ¿Por qué sacasteis tres libros de Pokémon y de Nintendo siendo una obra del mismo tema y que es bastante amplia y bastante larga respecto a otros libros que tenéis que es de un solo tomo? ¿Te refieres a la historia de Nintendo? Sí. A varios libros que tenéis de Nintendo. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos la historia de Nintendo, que tenemos tres ejemplares, o sea, tres volúmenes publicados y un cuarto en proceso. El motivo es muy sencillo, porque Nintendo es una compañía que tiene casi 140 años de historia, desde que comenzara a hacer cartas en el año Catapum.
Y desde luego te puedo decir que no le sobra una página, ¿no? A los tres volúmenes, ¿no? El primero está dedicado a la prehistoria de la compañía, antes de que hicieran consolas. El segundo a la Game & Watch, la maquinita LCD. Y el tercero a NES. Maravilloso. Y el cuarto que va a llegar está dedicado por completo a Game Boy. Es decir, que hay dos volúmenes que van a estar dedicados a una consola en exclusivo. Pero bueno, vaya consolas, ¿no? La Super Nintendo y la Game Boy, entonces. Sea, el tercer volumen está dedicado a la NES, a Ah, la vale, a la Nintendo. NES, a la de 8 bits. Vale, ok. El cuarto, o sea, eso lo tenemos publicado ya. El cuarto, que es el que llega seguramente en 2021, está dedicado a Game Boy. Ajá. Solo a Game Boy. Y sé que el autor, este libro es de Florent Georgette, de un autor francés especialista en Nintendo. Sé que está trabajando en posteriores volúmenes. Y es que la historia de Nintendo es que es inabarcable. Luego, sobre Pokémon, no sé si os refería al libro de Hazte con todo. No es que tengamos tres volúmenes, es que nosotros lanzamos la edición amarilla, digamos, que es la normal, la de tiendas, pero luego para la web hicimos una edición roja y una edición azul. Un poco por homenaje a los tres juegos. A los tres equipos, ¿no? Claro, pero en realidad el mismo libro con diferente portada, para que la gente eligiera su color. En realidad solo tenemos un libro de Pokémon. Vale. Pues aclarado el tema. Y te quería preguntar, volviendo a Nintendo, ¿cómo es el hecho de seguir con una misma franquicia? A ver, me explico. ¿Vosotros decidís, vamos a sacar un libro de esto, un libro de esto, un libro de esto dentro de Nintendo? ¿O sacáis un libro, veis la acogida que tiene y planeáis el siguiente en Nintendo? Por O sea, ejemplo, Nintendo. la historia de Nintendo es que cuando nosotros lanzamos el primero, había ya en el mercado, no recuerdo si había dos o había tres ya. La cuestión es que fue un éxito tan absolutamente descomunal que por supuesto nos lanzamos el segundo. Y es que la colección de la historia de Nintendo funciona tan súper bien que nada más sacar el uno, la gente no está pidiendo el dos. Cuando sacamos el 2, la gente nos está pidiendo el 3 y así sucesivamente. Entonces, no lo hemos tenido que pensar demasiado porque funciona muy bien, nos llevamos genial con el autor y son libros que son una auténtica pasada. Pero son obras obligatorias para el público aficionado a los videojuegos. Luego ya, en cuanto a las producciones propias, pues depende mucho de la obra. Por ejemplo, Sensei, Diálogos con maestros del videojuego japonés, que no sé si lo conocéis, es un libro, es una colección de libros. Sobre, o sea, dedicado en exclusiva a entrevistas a maestros del videojuego japonés, ¿no? Pues desde Sakaguchi o el creador de Pac-Man, el creador de Space Invader. Ese libro, si bien no es el mayor venta de la editorial, aunque ha funcionado muy bien, es un libro que consideramos que su publicación es obligada por la calidad que tiene, ¿no? Y por la cantidad de material absolutamente increíble para el fan de los videojuegos. Por supuesto, cuando Luis nos presentó. Luis García Navarro, su autor, nos presentó la colección, le dijimos que sí automáticamente. Y así fue. Publicamos el primero el año pasado, no sé si fue el año pasado, creo que sí, publicamos en 6.2 y en 2021 vamos a publicar el tercero de la. Son tres, es una trilogía. Sensei 3, lo estamos ya trabajando en él. Entonces, pues, depende un poco. Sí es verdad que hay algunos productos que depende de cómo funcione el primero. Sin ir más lejos, Fantastic World era para nosotros una apuesta de la que no sabíamos nada, ¿no? Es nuestro primer manga, no sabemos cómo iba a funcionar, o por ejemplo el cómic de Life is Strange. Afortunadamente ambos han funcionado muy bien y vamos a, por supuesto, a continuar la serie. ¿Cuántos volúmenes son finalmente de Life is Strange? Porque el primero recopila las cuatro primeras grapas, creo. El segundo Sí, supongo que será del 5 al 8. ¿Se Life is sabe? Strange está abierta, hasta donde sé. Hasta donde sé está abierta. Y sé que, si no me equivoco, ya hay cuatro recopilatorios. Es Vale, decir, tenemos para rato. 16 grapas, ¿no? O 12 grapas. Sí. Es que no recuerdo si son, ahora mismo no recuerdo si son cuatro grapas, creo, o 16. Sí, Life is Strange hay para rato y yo que ya está trabajando en el. Como que lo tenemos ya en reserva, de hecho, en el segundo Sí, tomo. está ya la web también. Puedo decir que hay para rato porque es que la historia es buenísima y expande de una manera increíble lo que pasa en el primer juego, ¿no? Sí, Es que uno da. de los finales, sí. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿cuál Entonces. es? Sí, perdona, sí, No, Ricardo. no, no. Decía que, por ejemplo, en el caso de Life is Strange hay para rato y además de calidad. Pues bueno saberlo.
¿Cuál de vuestros títulos es el que os ha llevado más trabajo? A nivel de proceso, de corrección, impresión, o que haya surgido algún problema, el proceso de elaboración. ¿Algún parto especialmente difícil? Sí, ha habido partos especialmente difíciles. Por ejemplo, te digo Victory Island, que es un libro de David Bosca, tiene un canal en YouTube que se llama Creativo en Japón, bastante famosete. Pues David vive en Japón desde hace varios años y yo lo conocí por mi amigo Luis Gassán. Y decidimos hacer un libro con él que fuera una especie de guía de viajes friki, vamos a decir, en Japón. Es decir, un libro que te contara pues, las tiendas más ocultas de videojuegos que nadie conoce, que no son las típicas de turistas, los monumentos protagonizados por personajes de anime, ¿qué te digo yo? Pues eso, una guía de viaje friki Alternativa, ¿no? alternativa, digamos, sí. Que funcionó genial y fue una pasada lo que le gustó a la gente ese libro, porque es que tiene un valor real. La gente se lo lleva a Japón y ya alucinaba. Claro, y lo utiliza de guía de viajes. Exacto. Ese libro, por ejemplo, fue hiper complejo por lo primero por la maquetación que tiene, que es tipo pues guía de viaje, la cantidad de imágenes que tiene bestial. Y fue un trabajo, recuerdo, súper duro también para hace tiempo de este libro. La corrección, es que era como maquetar una grandísima revista, ¿no? Entonces, ese tipo de libros son muy complicados. Son muy complicados para trabajar en ellos por eso, porque requieren tener mil ojos, estar pendiente de la calidad de las fotos, del encuadre. No es lo mismo un libro que lleva texto, foto, ¿vale? Perdón. Que un libro que va a doble columna. Luego, por ejemplo, Final Round, El legado de Street Fighter, fue también un Sí. libro arduo de corregir, de maquetar, porque es un libro muy extenso, a doble columna, con gran cantidad de fotos, destacados, etcétera, etcétera. Eso, así los que me surgen, es que he llevado muchos libros, pero me surgen esos dos como dos libros complicados. Y bueno, mirando, echando un ojo a vuestra página, hemos visto que tenéis un blog. ¿Nos puedes contar alguna cosilla sobre él? Bueno, es la guarida del héroe cuando nosotros al principio teníamos un blog, digamos, más corporativo, más dentro de la propia tienda, pero nos apetecía la idea de separarlo un poco y de aportar contenido, ¿no? Y nada, ya lleva, no sé si lleva cerca de un par de años en funcionamiento. No es un blog que tenga una grandísima difusión porque hacemos lo que podemos, básicamente, a la hora de publicar. Pero bueno, nos regimos por criterios también de calidad a la hora de publicar sus artículos. Entonces, pues, desde publicar prólogos, información de los lanzamientos, artículos que profundizan en temas relacionados con nuestros libros, en fin, es un punto de encuentro ahí con los lectores, más en formato blog, pues para eso, para dar como, digamos, un complemento a nivel de texto. Igual que nuestro canal de YouTube lo hace lo mismo, funciona de igual manera, pero a nivel audiovisual. Bueno, en formato lectura. Y bueno, ¿qué nos puedes contar además de próximas novedades? Porque, a ver, en la web, lógicamente tenéis algunas, ¿no? Que se pueden consultar, como por ejemplo el libro de Final Fantasy que hemos comentado antes, o el segundo volumen de Life is Strange, bueno, que no es manga anime, pero bueno, ahí queda. Además de estas novedades que ya están anunciadas, ¿hay algo más en el tintero que nos pudieses contar? Sí, os puedo contar muy poco, pero Venga. algo sí os puedo decir. No, Adelante. todavía antes o sea, el mes que viene, todavía vamos a presentar entre uno y dos libros, ¿vale? Además, si todo va bien, el próximo libro que vamos a anunciar, que lo vamos a sacar también a reserva, como todos estamos haciendo. Es especialmente interesante para vuestro público, para el público de Ramen, precisamente, porque es un libro sobre la obra de un legendario director de cine de animación. De animación japonesa, ¿vale? Ya no voy a decir nada más que me van a cortar el cuello, pero os garantizo que va a ser. Es un librazo, es un libro increíble y que va a contar además con una edición especial de estas que preparamos nosotros, súper chula. Que yo creo que os va a gustar mucho. ¿Y para cuándo podemos esperar un anuncio de esta obra tan interesante?
En las próximas, te digo que las próximas semanas, seguramente la semana que viene o la siguiente. Pues estaremos atentos a redes sociales. Además, y mañana, por cierto, Sí. vamos a publicar un par de promociones nuevas relativas, pues, a descuentos y demás en la web, que súper interesantes para el verano. Así que estás pendientes que van a gustar mucho. Ahora que viene buena época para leer, ¿no? Exactamente, exactamente, para aprovechar el veranito y como no se puede ir muy lejos, no podemos movernos mucho, pues a leer. Genial. ¿Qué otras temáticas te gustaría tratar en libros? Hombre, nosotros, la verdad es que ya hemos tocado muchos temas, ¿no? Porque quieras que no, tenemos desde libros de cocina a, tenemos libros sobre series, tenemos libros sobre cine, tenemos libros sobre cine español, tenemos muchos libros sobre anime. Yo, por ejemplo, me gustaría, y vamos, de hecho va a pasar, lo que pasa es que todavía no, tocar también animación occidental, por ejemplo. También nos gustaría poder hablar de música. Lo que pasa es que, claro, es lo que hablaba antes, ¿no? Que somos muy pocos y hacemos lo que podemos, ¿no? Y muchas veces no nos da para diversificar tanto. Pues mira, ahora que pensando en nuestro público, ahora que está tan de moda el K-pop, ¿no? Y el J-pop, bueno, sobre todo el pop coreano. Igual pues hacer un libro sobre esta temática, ahora con la cantidad de fans que hay, igual sería muy bien recibido, ¿eh? Claro que sí, además es que ese tipo de temas a mí me interesan mucho, o a nosotros en el de papel, porque es ese efecto que nos gusta dar con los libros, ¿no? Coger un fenómeno pop y sacarle el jugo, ¿no? Mostrar por qué, de dónde viene y qué lo hace especial, ¿no? Pues fíjate, sin ir más lejos, ese tema me encanta. O sea, no nos ha llegado ninguna propuesta al respecto, pero algo así, pues ya ves, sería genial. Sí, nosotros estamos abiertos a todo ese tipo de temática. Y bueno, ya pensando en vuestro catálogo, ¿qué libro de vuestro catálogo recomendaríais especialmente a vuestros lectores? Que eso es un poco. Esa pregunta no se le hace a un padre, hombre. ¿A quién quiere más, a papá o a mamá, no? Exactamente, exactamente. Es que tenemos tanta variedad de libros que puedo recomendarlos, se los puedo recomendar todos a alguien, ¿no? Porque, claro, es que no sé, el último lanzamiento que lo hemos sacado la semana pasada de Tomb Raider, pues es un pedazo de libro, exhaustivo, de forma brutal y con una edición especial chulísima, en una caja de madera hecha a mano, en fin. ¿Qué puedo recomendar? Es que mira, yo te diría, por mojarme, ¿vale? Una de nuestras obras que quizá han pasado desapercibida por el tiempo que lleva ya publicada o lo que sea, es el cómic que tenemos sobre la historia de Tetris, ¿vale? El cómic que tenemos sobre Tetris, de Bob Brown. Es una obra que estuvo incluso nominada a un premio Eisner y es una absoluta maravilla de cómic en muchos aspectos. Lo primero es que es porque te cuenta la historia de Tetris, que es para leerla, o sea, porque la historia de Tetris es increíble. Hubo, pues, historias relacionadas con la Guerra Fría por culpa del Tetris, ¿vale? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, aquí anécdotas mil. O sea, la historia de Tetris es increíble. Y merece mucho la pena leerla. Y además contada de una forma tan genial en un cómic que es único, que habla también de la filosofía del juego, de por qué jugamos, de por qué el juego es indispensable en nuestra vida. Es una maravilla de cómic que yo os recomiendo, tanto si soy especialmente fan del videojuego como si no, porque la historia de Tetris es súper interesante por sí misma y porque el cómic lo vale como cómic en sí mismo, incluso sin que te gusten los videojuegos. Bueno, pues tomamos nota y para ir terminando, pues vamos a dar paso a un par de preguntitas del chat Venga. y ya pues finalizaríamos. Vamos con la recta final. Lo único que yo me tengo que ir. Lo siento mucho, pero tengo que salirme. ¿Puedes hacer Bueno. las preguntas o te las lanzo yo? No, mira, ahora mismo me encargo yo. Vale. No hay Pues problema. ha sido un placer. Siento tener que irme aquí, bueno, casi al final. He podido apuntar casi todo. Pues nada, me despido y muchísimas gracias, Ricardo.
Nada, de gracias. nuestra parte y de la mía también. Venga. Venga, Sora. Hasta luego. Hasta otra. Vale, pues un momentito que vamos por aquí ajustando la Sí. camarita. Vale, pues vamos a ir con unas preguntas del chat. En este caso es una pregunta que nos hace Leonardo. Bueno, que él se pregunte, bueno, si necesitaríais las licencias, los permisos, bueno, etcétera, para publicar sobre una obra. Más o menos un poco qué control existe para que un libro no se ponga que en un libro no se ponga nada que a los japoneses pues consideren que no que debería estar. Es un poco cómo lo lleváis. A ver, ese tema es bastante complejo. Pero bueno, ya hemos hecho como quien dice un máster no oficial en el asunto, ¿no? Nosotros somos muy escrupulosos con el tema del copyright. De hecho, no nos gusta, como comentábamos antes, no nos gusta llevar arte oficial encubierta. Aparte porque es un poco nuestra seña de identidad, también porque nos parece más incómodo, ¿no? A nivel de copyright. En los interiores casi nunca llevamos arte o artworks, como se conocen, sí que llevamos fotogramas, porque en España es totalmente legal el incluir fotogramas de una obra si son para, si hacen referencia al texto que está contando, ¿no? Lo que se conoce como el derecho a cita. En España es legal escribir un ensayo sobre una obra siempre que respete el copyright, ¿no? Puedes escribir, lógicamente, si difamas a alguien, pues te estás metiendo en otro Claro. problema, ¿no? Pero no un problema de copyright, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no necesitamos para escribir un ensayo el permiso oficial o una licencia o algo así. Distinto del caso, pues, ¿qué te digo yo? Nuestros cómics oficiales de Life is Strange, los cómics oficiales de Metal Gear, eso por supuesto, al ser productos oficiales y con copyright, pues requieren de licencia. No es así en los ensayos. En ensayos que no requieran arte oficial, que no requieran ningún tipo de material protegido por copyright, no tenemos problema ninguno. Sea que mientras no se vulnere la propiedad intelectual, tú puedes escribir un ensayo sobre la temática que Claro. te dé la gana, mientras que las fuentes no queden bien Exacto. especificadas. Exacto. Nosotros, además, pues siempre que tenemos la oportunidad, pues muchas veces esto, más que no querer mostrar a una determinada compañía una obra que vamos a sacar, es más bien la imposibilidad técnica de contactar con ellos, ¿sabes? No sé darte un ejemplo ahora mismo, pero es que muchas veces es muy complicado. Pero luego, pues, que te digo yo, sin ir más lejos, nosotros tenemos una novela oficial y varios cómics y un libro de arte con Square Enix, y luego tenemos una serie de ensayos sobre obras de Square Enix sin licencia de Square Enix, y no hay ningún tipo de problema con ellos. Nuestra relación con ellos es estupenda. ¿Por qué? Porque son cosas distintas, ¿vale? Claro. Distinto sería que yo cogiera y dijera, pues voy a hacer un libro sobre, yo qué sé, sobre Tomb Raider mismo, Sí. y ponga encubierto una imagen del último juego, y ponga el logo oficial, y por dentro lo llene de arte con cuatro palabritas. Eso ya sí puede ser más problemático. Claro. No sé si me explico. Sí, perfectamente, porque ya estás utilizando un material que está creado. Sería el proceso inverso. No es lo mismo tú escribir tu propia idea basado en una obra que está previamente licenciada, pero es, o sea, digamos que es tu propia propiedad intelectual dentro de otra propiedad intelectual, ¿no? Sencillamente hablar de una obra de tercero, pues aportando una opinión o Claro. aportando un punto de vista y ya está, no tiene más vuelta de hoja. Pues siguiendo con las preguntas del chat, yo creo que el usuario, yo mismo, igual, no sé, ha puesto el dedo en la llaga o igual ha acertado de pleno porque pregunta si vais a sacar algo sobre Makoto Shinkai. Y teniendo en cuenta lo que has dicho antes, no sé si No, ha no, no, dado de no, no. pleno. No han acertado con ¿No? Shinkai. Bueno. Ah, no, ¿Y os bueno, no es. gustaría, ya que lo propone? ¿El qué? Y que digo que ya que yo mismo lo propone, ¿os gustaría? Ahora que Sí, también Makoto no. Shinkai ha pegado estos años el boom con Your Name y demás.
Sí, vamos, te digo que sí, que nos encantaría porque nos encanta Shinkai, ¿no? Y es ese tipo de autor al que nos encanta abordar en un libro, en el de Y papel, ¿no? que os pega, y que os pega también, desde luego. Claro. ¿Habéis Y recibido por ya alguna ejemplo, propuesta en relación a Makoto Shinkai? ¿perdona? Seguramente, ¿no? Que digo, ¿que habéis recibido ya alguna propuesta en relación a Makoto Shinkai? Yo creo que sí, ¿no? Me la juego. Sí hemos recibido alguna, sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, todavía no hay nada que podamos decir, estamos en ello. Pero vamos, que nuestra intención, por supuesto, es sacar algo de Makoto Shinkai, claro. Claro. Sí, por supuesto. Pues para finalizar tenemos un par de preguntas también de Leonardo. Una es en relación bueno, al libro de Pokémon, ¿no? De Hace con Todos y Fenómeno, Origen y Evolución. Y él se pregunta que qué es lo que tiene este libro para comprárselo que no vaya a encontrar en ningún otro libro también basado en la franquicia Pokémon. Un poco también lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que para el fan de Pokémon, ¿qué es lo que le puede diferenciar de decir, ostras, pues me voy a leer este libro de Héroes que publica Héroes de Papel? Hombre, yo, para serte sincero, no he leído otro, ¿vale? No puedo compararlo. Entonces, sí te puedo decir las bondades de nuestro libro, ¿no? Hazte con todo es un libro también de carácter más bien enciclopédico sobre toda la saga. De hecho, habla de todo, o sea, no solo de los juegos, sino de todas las obras relacionadas con la franquicia Pokémon. Y luego tiene un apartado muy, muy, muy bueno, que a mí me encantó en el momento en el que lo leí, sobre el simbolismo, el origen de muchos de los Pokémon, del nombre de los Pokémon, de la forma de los Pokémon, la historia del desarrollo de los orígenes, digamos, de la prehistoria de la franquicia también es brutal. Hace un detenimiento increíble en todos los cómics y los mangas que se han publicado, por supuesto en el anime. En fin, es un libro hiper completo. También lleva una galería de imágenes de ediciones japonesas y de todo tipo de ediciones de los juegos. O sea, vamos, para mí es un libro excepcional y muy completo, muy completo. Un compendio de información sobre la franquicia, vamos, para mí de obligada lectura si eres fan de Pokémon. Bueno, pues Leonardo, ya ves que Ricardo te lo ha dejado muy muy clarito y yo te aconsejo que no te lo Le pierdas. Sí. diría a Leonardo que si se. Ya me estoy yo metiendo en camisa de once No, varas, pero bueno. dale caña. Si se lo quiere, o sea, si está interesado en comprárselo, que mañana visite la web de Héroes de Papel porque se va a llevar una muy grata sorpresa. Bueno, pues Leonardo, te lo han puesto a huevo, tío, en bandeja de plata. Vamos, más no se puede pedir. Y además, mira, la última pregunta también de esta entrevista va a ser tuya. Leonardo también pregunta si tenéis cierta periodicidad para la publicación de los libros de una misma temática o saga. Muy buena pregunta, por cierto. Pues es que depende de. A ver, por ejemplo, en el tema de los cómics, sin ir más lejos, o de. No te digo de los cómics, te digo de las publicaciones seriadas, vamos a decir. O sea, por ejemplo, Los de Final Fantasy, quizás un poco. Sensei, los cómics de Life is Strange. Nosotros intentamos publicarlo aproximadamente, porque luego es muy complicado acertar, pero uno al año, ¿vale? Más o menos. Sabemos que muchas veces esto no es suficiente para los lectores, pero es que sencillamente no damos más abasto, ¿sabes? Luego también depende de muchos factores externos, porque comprar licencia en el extranjero muchas veces es largo, es difícil, si es a Japón ya ni te hace una idea. Entonces, ese tipo de libros seriados sí que intentamos llevar una periodicidad, algún tipo de periodicidad. Luego en el resto es que no es imposible por muchos factores, porque siempre entra en juego tiempos de corrección, tiempos de edición. Problemas de imprenta, retrasos eventuales de nosotros mismos, o de los autores o de los diseñadores, que nosotros no podemos, por desgracia, tener una periodicidad muy mecánica, digamos, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero no, a día de hoy no podemos, pero bueno, siempre intentamos, más que periodicidad, cierta regularidad a la hora de sacar libros, ¿no? Pues intentar sacar un par de publicaciones al mes, salvo los meses más flojitos. Intentamos o darnos un poquito más de caña en la época de las navidades. En fin, seguir un poco criterios comerciales, pero por lo general ser regulares. Tenemos una preguntita más, ya ves, One Pizzero, lo que te estaba diciendo, que nos hacía falta pregunta. Venga, vamos a parar un poquitín más.
One Piece Zero pregunta que, bueno, que la temática de vuestros libros, pues si siempre ha de ser de videojuegos o cultura del manga anime, o sea, de la actual, porque él tampoco conoce todas, o también puede ser de otro tipo de temáticas como, yo que sé, la cocina o los yokais, mismamente. Sí, vamos, eso lo he comentado anteriormente. Nosotros, de hecho, tenemos muchísima variedad. El grueso de verdad que es videojuego o digamos, monográfico sobre, perdón, sobre sagas de videojuegos, o bien monográfico sobre animación japonesa y demás. Pero nosotros tenemos un libro de series de terror, un libro de cine español, un libro de gastronomía en película, un libro de recetas inspiradas en videojuegos y en cine. Es que nosotros tenemos mucha variedad y por supuesto, lo que pasa es que, claro, un libro de curiosidades sobre cultura pop, tenemos nuestra agenda que también toca muchos temas, aparte de servir como... En fin, nosotros la variedad es muy amplia. Lógicamente, siempre nos vamos a regir por nuestro universo o nuestros universos, que son la cultura pop, el cine, los videojuegos, las series, manga, anime, música, tenemos muchas ganas de meternos en música, televisión. Ahora, si me presentan un libro de historia del golf, pues no voy a, aunque sea súper interesante, no voy a poder publicarlo porque no tiene sentido. No es vuestro target, ¿no? Nuestro target, nuestra temática. Pero por lo demás, ya te digo, o sea, que nosotros es que abiertos somos a la hora de publicar dentro de nuestra temática. Bueno, entonces a lo que a nosotros nos respecta, ¿no? En Ramen para dos, me imagino que entonces lo que es el apartado del manga, anime y videojuegos va a seguir estando presente, ¿no? En Héroes de Papel. Sí, son protagonistas, de hecho. Son absolutamente protagonistas. El año pasado nos metimos en el mundo del manga, que es complicado porque es muy diferente. Íbamos con mucho respeto y seguimos yendo, por supuesto, porque sabemos que, joder, hay editoriales geniales, ¿no? Publicando manga en España. Pero bueno, nos apetecía y queríamos mostrar algo, producto así un poquito más, vamos a decir, subversivos, ¿no? Rollo, pues eso, rollo Fantastic World. Y teníamos un poco de miedo porque no sabíamos, pero bueno, la acogida de este primer manga ha sido genial y estamos, por supuesto, trabajando en el segundo tomo y sí que nos gustaría comprar nuevas licencias. Lo que pasa es que trabajar con Japón es muy complicado, muy, muy complicado. Yo sé que, claro, además no tenemos experiencia en este área, pero bueno, poco a poco queremos ir metiéndonos. Y, por supuesto, con el tema de animación, ya te digo, estamos a tope. Y los videojuegos no los vamos a dejar porque son nuestra razón de ser prácticamente. Nacimos con libros sobre videojuegos y nunca los vamos a dejar. Entonces, además de crear contenido propio, porque en el fondo es así, ¿no? Basado en obras, pero contenido propio. También vais a trabajar más adelante directamente en la traducción, a lo mejor de traer análisis de, pongamos un análisis de una serie de otra editorial, traerlo vosotros a España, por así decirlo, traducido. Sí, sí. De hecho, vamos, nosotros a nivel de, en el tema videojuegos, son muchos los libros que hemos traído del extranjero, vamos, sin ir más lejos. Por eso digo que si esto va a seguir en aumento, también esta forma de editar. Sí, por supuesto. Sí que es verdad que, pensándolo bien, en el tema de... O sea, en el sello crossover no hemos comprado todavía nada porque sí es cierto que los ensayos sobre animación japonesa son menos, hoy por hoy, hay menos, digamos, en el extranjero que de videojuegos, ¿no? Y hay muchos autores aquí muy buenos dispuestos a escribir sobre ello. Entonces, estamos tirando de material original. Luego, por ejemplo, en el tema cómic, manga, es necesario. O sea, por supuesto que vamos a ir comprando licencias. Y es verdad que para el crossover, pues todavía no hemos comprado ninguna, pero no lo descartamos, claro. O sea, nosotros encantados. Muy bien, pues Ricardo, esto era todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y, bueno, pues la verdad esperamos que te lo hayas pasado bien y que te hayas divertido con nosotros. Ha estado genial. Así que nada, muchas gracias por invitarnos y un placer. Y aquí estamos para cuando queráis. Lo mismo digo, de verdad que ha sido un auténtico placer y, como siempre digo, también, por supuesto, dar las gracias a todos los que habéis estado en el chat, pues aquí compartiendo este rato con nosotros, también mandando vuestras preguntas para Ricardo.
La verdad es que ha sido un placer y, como siempre os digo, también os emplazo a que nos sigáis en redes sociales porque nosotros seguimos y seguimos y seguimos haciendo directos. Ya no como durante la cuarentena todos los días, pero sí que vamos a seguir dándole caña. Así que, pues una vez más, chicos, muchísimas gracias. Ricardo, no cortes la llamada, aunque nosotros vayamos a despedir el directo. Así que, pues nada más, un placer y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.